Un partido durísimo, sabíamos que iba a ser así, ellos tienen jugadores mucha jerarquía, han jugado Federales B, entonces sabíamos que teníamos que suplir por ahí la falta de técnica nuestra con sacrificio a la hora de recuperar la pelota. David, pero el punto importante logrado, nada menos que ante un equipo, como vos decías, que venía caratulado de muy buena performance, aunque había estado libre en la primera fecha, sirve para ustedes. Sí, seguro, nuestro objetivo es tratar de ganar todos los partidos local, pero bueno, tampoco uno puede ser tonto y no recordar que, bueno, si no se puede ganar, tampoco hay que perderlo. Ricky, bueno, ¿cómo fue el partido en sí? ¿Perdieron en algún momento las líneas? ¿Después recuperaron? Sí, creo que los primeros 10, 15 minutos a nosotros nos costó mucho agarrar la mitad de cancha de ellos, creo que nos costó eso, después nos fuimos acomodando y fuimos apretando más arriba y bueno, ahí forzamos el error para llegar al empate. Después lo que fue el domingo, ¿vos creés que mejoró un poco el domingo anterior? Digo, ¿mejoró el equipo? ¿Se fueron entendiendo un poquito más? Sí, creo que mejoramos muchísimo. Principalmente creo que fuimos un equipo mucho más intenso, más ordenado y bueno, eso fue lo que nos llevó a empatar el partido de anoche. Creo que el domingo pasado nos había faltado eso. Enrique, bueno, la verdad que, como decías, un equipo que juega bien al fútbol, usted tiene que poner un poco de sacrificio, pero la intensidad, San Martín está siempre acostumbrado a correr y buscar para adelante Sí, siempre. seguro, eso es algo que ya es nato en nosotros, la intensidad, creo que lo tuvimos durante los 90 minutos y es más, pienso que las últimas dos ocasiones más claras de gol al último fueron las nuestras. Enrique, bueno, 2 semanas para ir también seguramente José Luis, charlando en la semana, trabajando para pensar en el próximo rival que va a ser Lambert. Sí, seguro, tenemos 2 semanas para pensar el partido del Amber, cuando nos toque jugar con ellos acá 15 días, así que bueno, trabajaremos en eso durante la semana. Y ya también ir pensando en lo que viene en el campeonato local. Los cambios que hizo José Luis, bueno, en este caso la salida de Di Santo y la llegada de Bressan y también Bea, ¿le dio resultado esto? Sí, creo que quedó demostrado que los chicos también que les toca estar al banco, por ahí que les toca quedar afuera de la lista, vienen haciendo las cosas bien. Y bueno, creo que Augusto, Andrés y Pipero tuvieron un excelente partido y quedó demostrado la noche de anoche. Para lo que queda, mucha suerte y bueno, trabajar dentro de 15 días se juega otra fecha más, así que gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Sí, seguro. Este es un campeonato durísimo que ha demostrado que ningún equipo te regala nada y que, bueno, por algo están en este torneo federal amateur. Así que, bueno, trabajaremos una semana para eso. Está bien, pero aparte de este torneo, digo que no hay que perder de vista que va a servir para que el equipo también se prepare para el comienzo del mes de marzo, ¿no? Que es lo que es el torneo de la liga. Sí, seguro. Y aparte también va a servir para por ahí chicos que no tienen rodaje poder tener la oportunidad de jugar en la liga, que también es muy competitiva y saber dónde estamos parados.